Nuevamente a un vivo de mi canal. Soy Steffi Colombo, para los que no me conocen si se acaban de sumar, y hoy les voy a enseñar a hacer el mejor budín de banana sin manteca. Así como escucharon, ese clásico americano que vemos en las películas y es súper húmedo, que está lleno de sabor y que es genial. Bueno, ese es el budín que les voy a enseñar. Y presten atención, porque no necesitan batidora ni electrodoméstico ni nada. Se mezcla todo en un mismo bowl sin llegar a ningún batido. Así que, arrancamos con esta receta. Tengo un perol, un bowl, el que ustedes tengan en su casa. Vamos a pelar la banana. Ustedes saben que la banana, esto es un dato adjunto, tiene 3 gajos. Y miren cómo hacemos cuando queremos decorar. Vieron que hay algunos budines que se les decora con los gajos de banana arriba. Bueno, una forma genial de hacerlo y que estos gajos 3 te queden perfectos. Mirá, le clavas la mano acá y mirá cómo se empieza a abrir. ¿Ven? Bueno, es una imagen un poco. Ahí está. Entonces te queda el gajo perfecto de la banana y antes de meterlo al horno, ¡pac!, lo mandas ahí. Después te quedan estos 2 que los vas a separar. Ahí va. Paren. Y ahí tenés los 3 gajos de banana perfecto. Entonces, este era un dato adjunto. Con un tenedor simplemente lo vas a empezar a hacer puré. Podés hacer esta misma preparación todo en una licuadora. Recuerden que cuando hacemos recetas de pastelería, de panadería, lo primero que hacemos antes de arrancar la receta es precalentar el horno. Así que, ¿te acabas de sumar este vivo? Prendete el horno, 180 grados por favor, una temperatura moderada y ahora sí, seguimos con estos ingredientes. Tenemos una banana bien chamuscada. Vamos a hacer un puré, vuelvo a repetir, vale mixer, vale batidora, vale licuadora, vale todo. Yo siempre les muestro la forma más básica y ustedes la aplican a la tecnología que tengan en su casa. Más que tecnología, aparatología. Bueno, ahí va. Tenemos el puré, les muestro. Retiramos eso. Seguimos con el resto de los ingredientes. Azúcar, azúcar negra, azúcar rubio, azúcar mascabo, azúcar integral, azúcar blanca, cualquiera de esas. Mezclás. ¿Te gusta la canela? Perfumás con canela. ¿Te gusta la esencia de vainilla? Le das perfume de esencia de vainilla. Queda a gusto de cada uno. Y ahora mezclamos un poquito. Azúcar y puré de banana. Los aromas se empiezan a sentir. El perfume de la banana se empieza a desprender con la fricción del azúcar. Queda muy, 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 muy bien. Si me preguntan cuál de las 4 azúcares recomiendo yo para esta receta, yo la haría sí o sí con azúcar negro. Me parece que le aporta color, sabor, textura, así que esa es mi recomendación. Ahora, sale con cualquier azúcar, ¿sí? Tenés entonces esta pasta, a lo que le vas a agregar. Aceite, aceite de maíz, aceite de girasol, aceite de cánola, un aceite neutro, por favor. Y ahí vamos. Recuerden que todos los ingredientes están acá abajo en la caja de comentarios, así que cualquier duda o consulta los pueden ir viendo ahí. Hasta ahora fácil, sencillo, simplemente integrar. Tengo un huevo. Un solo huevito, así que, ojalá que si te estás quedando corto de huevos, esta es la receta para aprovechar esa banana y poder utilizar con conciencia los ingredientes. Mezclamos bien. Hasta ahora fácil, sencillo. No hay demasiada vuelta, no hay rosca acá. Ingredientes fáciles y simplemente los unimos en un bowl. Nada más, no hay vueltas. Mezclas, mezclas, mezclas. Le vamos a agregar una media cucharadita de bicarbonato de sodio. No tienen bicarbonato, lo dejan, no hay problema, no lo agregan. Y harina leudante. Ahí va. No cuido batido, no necesito integrar aire, no me importa absolutamente nada de eso, que generalmente en pastelería es medio engorroso. Bueno, acá realmente es mezclar. Ah, un poquito.
No queremos llenarnos todos de harina. Horno precalentado, 180 grados. Y ya tenemos esta receta. Bueno, terminó prácticamente la receta. Así de fácil, así de sencilla, era la receta del día de hoy. Una receta súper, súper, súper didáctica, express. Estos budines de banana que siempre querés comer, que sean húmedos, que sean, que tengan presencia de sabor, que se sienta esa banana. Bueno, esta es la receta que les presento el día de hoy. ¿Querés agregarle chips de nueces, chips de chocolate blanco, negro, semiamargo? Acá, creatividad, la que tengas. La que te guste a vos y a tu familia. Yo no le puse nada, podría ponerle nueces, pero no sé si esta familia quiere que le ponga nueces o no. La familia quiere que le ponga nueces, así que vamos a ponerle unas nueces. Hasta ahora el batido, miren cómo les queda. Batido pesado, un batido denso, lleno de perfume. Se puede usar harina integral también si quieren hacer con harina integral. Si quieren hacer con premezcla para celíacos, también lo pueden hacer, pero recuerden que si usan premezcla celíaca, les tienen que agregar una cucharadita de polvo para horno. Vamos a buscar entonces las nueces. Tengo acá, tengo nueces pecan, así que yo le voy a poner nueces pecan. No tengo mariposa, pero bueno. Molde. Molde de budín inglés. ¿Cuánto? Y aproximadamente 20 por 5, ¿será? El molde clásico de budín inglés. Acá se los presento. Lo que van a hacer es rocío vegetal. Si no tenés rocío vegetal, lo vas a poner con un poquito de aceite. Si no tenés aceite, un poquito de manteca. Alguna de estas opciones seguramente en tu casa, en tu alacena vas a ver. Y lo que vas a hacer es agregarle, antes de ponerlo en el molde, unas nueces. En este caso son nueces de pecan, como les mostré anteriormente. Las vamos a ir poniendo en trocitos. Bueno, ustedes por supuesto no tienen nueces, lo hacen neutro. De hecho, el que yo les voy a mostrar al final no tiene nueces, porque me parecía que la mejor manera de mostrarle era con algo básico, porque no todos comemos nueces. Yo de hecho, mucho las nueces no me van. Bueno. ¿Puede ser con otra fruta? Sí, puede ser con otra fruta, no hay ningún problema. Vuelvo a repetir, estamos haciendo un budín súper húmedo de banana. Le estamos agregando unas nueces. Más o menos, si vos querés agregarle nueces, serán unos 50, 60 gramos. No le pongan demasiado, ¿sí? Tiene que ser un equilibrio entre el budín y los tropezones que se van a ir encontrando. ¿Puede ser con el edulcorante en polvo? Sí, puede ser. ¿Se pueden hacer muffins con la misma preparación? Sí. O sea, realmente el formato es lo de menos. Yo lo hago en budinera, lo puedes hacer mini muffin, lo puedes hacer en forma de torta y hacer tipo una torta banana split. Entonces, le pusimos ahí los tropezones de nueces. Mezclamos. Molde previamente enharinado y aceitado. Ustedes no lo ven acá que está enharinado, pero es una preparación que yo uso de rocío vegetal que tiene las dos cosas en una. Ustedes simplemente con aceitarlo ya van a estar. Y ahí ponemos. Siempre recuerden que el molde hasta 3/4 partes del recipiente. Alcanza perfecto la preparación. Siempre recuerden de rasquetear bien. Que no quede nada de la preparación, todo es parte de la receta. Hay que cuidar los ingredientes, aparte de cuidarnos a nosotros, por supuesto. Entonces, ahí está. Ahí les muestro hasta dónde queda. Y miren cómo les quedó. La cantidad es perfecta para este recipiente. Un golpecito seco, dos, y me voy a ir al horno. Horno 180. Dato, por favor, que no es menor. Cuando van a poner la preparación en una budinera o en un molde de torta, que no les quede nada de preparación en los contornos como me quedó exactamente a mí. ¿Por qué? Porque cuando lo cocinen, ¿sí? Si tiene preparación en la lateral, se va a empezar a quemar y va a empezar a haber olor a quemado y va a pasar toda una situación que no va a estar buena. Entonces, una vez que lo tienen así, si se les chorrea, lo van a limpiar con el dedo limpio o con un papelito descartable. Y ahora sí, horno 160, 180 grados, un horno medio entre fuerte y mediano.
¿Cuándo? ¿Cuánto tiempo? Ahí te cuento. Bancame que lo llevo, así te cuento cuál es el punto ideal del budín. Bueno, entonces, te contaba. El punto ideal es el clásico, que vos le insertás un palillo y tiene que salir completamente limpio. Les voy a mostrar cómo quedó el budín. Por supuesto, yo ya tengo uno que reposó, que lo desmoldé, que lo enfríe y que lo tengo a temperatura ambiente. Y ahí se los presento con bombos y platillos a este budín con esta pancita súper característica que tienen todos los budines. Creció bien en el horno, se infló, no se apelmazó. Mucha gente dice, se me apelmazó. Se te apelmazó porque lo arrebataste de horno, seguramente. Se te quemó demasiado afuera y adentro te quedó crudo, compacto. Y eso no tiene que suceder. Es súper importante que tengan presente la temperatura del horno. Cuanto más fuerte, peor va a ser, porque les va a quedar adentro apelmazado, no va a crecer, no se va a formar la pancita y les va a quedar crudo en su interior. Azúcar común y negra mitad cada una, ¿puede ser? Puede ser. Combinación de las azúcares están todas permitidas. Después, tenés el budín, esperaste que se enfríe, que quede temperatura. Lo voy a poner esto para que puedan ver un poquito más alto. Ahí. Que quede temperatura ambiente y una vez que está frío, lo van a desmoldar. Después, coberturas. Decís, quiero ponerle un glacé, ponele. Quiero ponerle un baño de dulce de leche, agarras dulce de leche repostero, dulce de leche común y lo bañás. Quiero ponerle crema de maní, le pongo crema de maní. Toppings, los que quieran. Glacé, el que les guste. No tenés azúcar negra, usás azúcar común. O sea, las azúcares todas son permitidas. Así que lo vamos a cortar, ¿sí? Antes voy a buscar un pie de torta para elevarlo un poquito, así lo pueden ver mejor. Así que 2 minutitos, perdón. Ahí les voy a mostrar. Acá tengo. Bueno, les quería mostrar en algo que tenga un poco más altura. Así lo pueden ver bien cuando lo corto. Bueno, lo voy a dejar acá en realidad. Ahí está. Este es un pie de torta que tengo hace años. Es giratorio. Bueno, sirve para decorar tortas, básicamente. Me parecía que de esta manera lo iban a poder aprovechar mejor al corte. Les comentaba. Ustedes le ponen lo que quieran, o así solo, o una lluvia de azúcar impalpable. Voy con el corte y ya prácticamente vamos con las preguntas porque terminamos con esta receta. ¿Tiempo de cocción en el horno? Tiempo de cocción hasta que pincho y este budín súper húmedo, con un solo huevo, con una sola banana, con 70 centímetros cúbicos de aceite, sale completamente limpio. ¿Qué me refiero? Que cuando lo pincho no tiene migas pegadas al cuchillo. Entonces, vamos. ¿Corto? Escuchen esta capita, porque afuera, por el bicarbonato, se forma una costrita tan particular y tan linda. Suceden cosas tan lindas con el bicarbonato. Ahí va. Miren lo que es esto. Si esto no es humedad, cuéntenme en qué planeta vivimos. Un budín húmedo, tierno, una miga suave, como tiene que ser, en este budín tan característico que está lleno de humedad y de sabor como es cualquier budín de banana. Pero esta receta, como no es cualquiera, porque tenés un solo huevo, 70 centímetros cúbicos de aceite y nada de manteca, es genial. ¿Me das una probadita? Sí, le doy una probadita. Bueno, receta, miren. Fácil, rápida. Simplemente unimos los ingredientes y así terminó el video de hoy. ¿Qué les pareció? ¿Tenemos preguntas o anda el mate este? ¿Gira? Si no tengo bicarbonato. No lo puedes evitar, no te preocupes. Te va a quedar igual bien. ¿Se puede usar harina integral? Se puede usar harina integral. ¿La levadura de cerveza se puede utilizar igual? No, en este caso no sirve la levadura de cerveza. ¿Harina todo uso puede ser?
Sí, puede ser, pero le vas a poner ahí una cucharadita de polvo para hornear o polvo royal, como lo conozcas. ¿Con manzanas se puede? Con manzanas, en breve les vamos a enseñar un budín húmedo de manzanas porque son otras proporciones. O sea, cuando ustedes quieren cambiar la fruta, esta fruta se la pueden cambiar por un damasco, una ciruela, algo que sea una pulpa con cuerpo. Pero una manzana, vamos a pasar a otra receta. ¿Cuánto dura en el freezer? En el freezer yo lo que te recomiendo es, vos querés frizarlo y que la humedad de todo esto se mantenga, lo vas a cortar en porciones, lo vas a enfilmar de una porción y lo vas a guardar. Entonces, cuando vos querés comer, no vas a descongelar todo el budín y vas a ir sacando las porciones que querés consumir. Si yo saco todo, una vez que lo descongelé, no lo voy a volver a poder congelar. ¿Se le puede poner dulce de leche? Sí, por supuesto. Puedes poner dulce de leche adentro o le puedes poner dulce de leche en baño. ¿Cuál es el orden para mezclar los ingredientes? No hay un orden. Como te puse yo, es el ideal. Yo lo que puse es pisé la banana, le agregué el huevo, el aceite, el polvo para hornear y ahí terminamos. ¿Puedo reemplazar el aceite por manteca? Sí. ¿Es la misma cantidad? Es la misma cantidad. ¿Puede ser harina 3 ceros? Sí, puede ser harina 3 ceros. Lo agarré empezado, solo se integran los ingredientes y listo. Correcto. Para reemplazar el azúcar, ¿qué puede ser? Difícil ahí. ¿Edulcorante? Puede ser edulcorante, sí. ¿Horno a qué temperatura? Horno entre 160 y 180, un horno con fuerza. Aparte de la harina leudante, ¿se pone bicarbonato? Sí, lo ideal es que sí. ¿Dos bananas en vez de una se puede poner? Si vas a duplicar la receta, sí, pero si no, no es necesario. Con una se siente mucho el sabor, ya está. No pongamos de más. ¿Con peras se puede hacer? Sí, se puede hacer. Peras y nueces, peras y almendras. En mi perfil hay una receta genial. Y recuerden que el vivo queda guardado 24 horas. Y luego de esas 24 horas, en mi canal de YouTube, suscribiéndose gratuitamente, que es Steffi Colombo, les va a llegar un mail avisándole que este video ya está disponible para que lo puedan ver. ¿Azúcar mascabo se puede usar? Sí. ¿Puede ser polvo para hornear en vez de bicarbonato? No, porque polvo para hornear, yo utilicé harina leudante, o sea, no se pasen de rosca con los químicos. Ya estamos. ¿Harina algarroba puede ser? Sí, puede ser. Vas a bajar un poquito la cantidad de azúcar porque la harina algarroba es un poquito más dulce, me parece. ¿Cómo se hace para poner el dulce de leche en el medio? Lo que vas a hacer es ponerlo arriba de todo, después va a decantar y te va a quedar en el centro. Y si no, lo que vas a hacer es poner mitad de preparación, lo vas a frizar, lo sacás, le pones dulce de leche repostero, le pones la otra capa del mix y ahí lo cocinas todo junto. ¿Puedo usar el doble de ingredientes y hacerlo tipo torta o le tengo que agregar leche? No. Hacé el doble. Siempre las recetas, si yo quiero duplicar, duplico, pero no le agrego algo como para estirar la preparación. Siempre es proporcional. Duplico o divido. ¿Hay que enharinar la budinera? Sí, enmantecar y enharinar o simplemente ponerle rocío vegetal, aceite o algo que tengas ahí. ¿Puede ser sin banana y hacerlo de vainilla? Esa es otra receta, es una receta que se llama budín de 4/4, que son 4/4 iguales, de harina, azúcar, manteca y huevos. ¿La medida del molde que usaste? Más o menos 20x5, es la clásica, lo tengo en el horno ahora, es la clásica del budín inglés. Los primeros 20 minutos no abran el horno, porque esa es la clave para que se empiece a formar esta divina pancita. ¿Harina de avena puede ser? Sí, puede ser harina de avena. ¿Cuánto royal? Mi harina no es leudante. Una cucharadita. ¿Se puede hacer en pirotines? Sí, se puede hacer en pirotines. ¿Qué tiempo de cocción sería? Si es en pirotines, el tiempo de cocción va a ser más chico. Siempre el tiempo de cocción es proporcional al molde que estén usando. ¿A qué me refiero? Uso un molde grande, el tiempo va a ser más largo. Uso moldes chicos, individuales, el tiempo va a ser más corto. El tiempo de cocción lo determina cada horno. ¿Y cómo me doy cuenta? Poniendo un palillo, un cuchillo en el centro del producto, sacando ese palillo. Y si ese palillo no tiene nada de migas alrededor, significa que el punto de cocción es ideal para ser retirado, enfriado y luego ser consumido. Me interesa saber si la temperatura en horno eléctrico es lo mismo. Es lo mismo. ¿Cuánto total se pone si no tengo harina leudante? ¿Cómo, perdón? ¿Cuánto se pone si no tengo harina leudante? Una cucharadita de polvo para hornear es lo correcto para esta receta. ¿El color es así por la azúcar negra? Sí. Y la banana, ¿no? La banana cuando vos le das cocción se empieza a oxidar y así te queda. Bueno, me parece que ya estamos. Terminamos el vivo de hoy. Receta rápida, didáctica. Espero que la hagan en sus casas.
Los quiero muchísimo y nos vemos mañana en un nuevo vivo. Codo con codo y quédense en sus casas. ¿Eh?